Egunon, hasiera emanen diogu azken jardunaldi honi. Gaurkoan, Gerardo Lizarragarengan eta bere lanetan jarriko dugu begirada. Xabier Lizarraga bere semeak joan den ostegunean eskaini ziguna osatzeko asmoz. Horretarako, gaurko hizlariek Gerardo Lizarragaren lanaren dimentsio ezberdinetara hiru hurbilketa ezberdin egingo dizkigute. Pintura, ilustrazioa, eta cinema. Buenos días. Damos inicio a esta última jornada de este ciclo de conferencias sobre el exilio navarro y su relación con el arte. En ella pondremos nuestra mirada ya expresamente sobre Gerardo Lizarraga y su obra, con la intención de completar la semblanza que nos hizo su hijo Xabier Lizarraga el pasado jueves y al que hoy quiero agradecer pues mucho el esfuerzo que está haciendo para conectarse desde México en plena madrugada. Para ello, los ponentes de hoy, Iñaki Urrizelqui, Juan Zapater y Blanca Oria, nos harán tres acercamientos diferentes a diferentes dimensiones de la obra de Gerardo Lizarraga: la pintura, la ilustración o el cine. Dimensiones, todas ellas, que se han reflejado en la exposición Gerardo Lizarraga, artista en el exilio, artista erbestean, que, como ya hemos ido recordando en todas estas jornadas anteriores, está abierta al público en el Museo de Navarra hasta el 23 de mayo. Antes de pasar a presentar a Iñaki Urrizelqui, voy a hacer un pequeño recordatorio para los participantes que son profesores inscritos en la formación del CAP, que estas jornadas anteriores han tenido que firmar, y recordarles que se pondrá el enlace para la firma en el chat entre la ponencia de Iñaki Urrizelqui y antes de iniciar la de Juan Zapater. Hay un ruido de fondo, no sé si es un calefactor o un aire acondicionado. Bueno, vamos a ver si aquí se ha parado también. Lehenengo saioan, Iñaki Urrizelqui, artista moderno de Zerritu bat, Gerardo Lizarraga, zaldia eskainiko ditu. En esta primera sesión, Iñaki Urrizelqui nos ofrecerá la conferencia Un artista moderno trasterrado, Gerardo Lizarraga. Urrizelqui se doctoró con la tesis doctoral Ambiente artístico y actividad pictórica en Navarra en el periodo de entre siglos 1873-1940, con la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Forma parte de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro y es técnico superior de museos en el Museo del Carlismo. Es asimismo autor de numerosas publicaciones sobre arte contemporáneo de Navarra, entre las que pueden destacarse pues, la pintura y el ambiente artístico en Navarra, 1873-1840, al hilo de su tesis doctoral, Palacio Real de Olite, 1869, y Recuerdos de una guerra civil, álbum del bloqueo de Pamplona, además de la participación en otras obras colectivas de la Fundación Lázaro Galdeano, la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Navarra, y en diferentes revistas especializadas de arte contemporáneo. Gracias, Iñaki, en nombre del Instituto Navarro de la Memoria, por participar en estas jornadas sobre el exilio navarro y sobre la relación entre arte y exilio. Zurea da hitza, tienes la palabra. Bueno, buenos días. La verdad que me siento muy agradecido con el Instituto de la Memoria Histórica en Navarra y también con Blanca Oria, comisaria de la exposición temporal que marca estas jornadas, por poder participar en esta charla y hablar de un artista que, bueno, siempre ha estado en boca de los historiadores del arte contemporáneo en Navarra, pero que realmente es ahora cuando tenemos una verdadera dimensión y conocimiento de lo que fue su aportación a la plástica contemporánea, no solo de Navarra, sino de lo que podríamos llamar de los artistas en el exilio. Vamos a ver. Bien, yo no soy experto en exilio, pero sí como historiador del arte y conocedor del ambiente artístico en España en el siglo XX,
Conozco las consecuencias que la guerra civil tuvo para nuestro. Ha habido ahí una interrupción. Otros fueron encarcelados, Javier Ciga, Julio Griñol, o fueron las consecuencias del exilio, como es el caso de Gerardo Lizarraga. Como Gerardo Lizarraga es un viejo conocido dentro de los historiadores del arte contemporáneo. Sabíamos parte de su aportación a la plástica navarra, sobre todo de las décadas de 1920 y 1930, que es cuando de algún modo se va a producir un proceso de modernización de nuestra pintura al hilo de lo que está sucediendo en España y también en el ámbito internacional, aunque con las limitaciones pues de una, vamos a decir, provincia que va a ir un poco con retraso respecto a los avances que se producen en otras zonas. Gerardo Lizarraga pertenece a una generación de artistas navarros verdaderamente prolífica que de algún modo desarrolla su labor ya en un contexto que se va a beneficiar o favorecer del desarrollo del ambiente artístico local que se venía produciendo desde finales del siglo XIX. Él pertenece a una generación de artistas nacidos pues, en esa primera década del siglo XX, junto con figuras como Emilio Sánchez Cayuela Gucci, Pedro Lozano de Sotés, Crispín Martínez, Julio Griñol y un largo etcétera. Artistas que, como digo, van a protagonizar ese proceso o ese momento de modernización de nuestra pintura que va a tener, digamos, una expresión especial en las décadas de 1920 y 1930. Ahora bien, como ya advirtiera Mauricio Flores Caperoncipi en su obra Arte Vasco, el dejara escrito en la década de los 30, Gerardo Lizarraga se va a enmarcar más bien no entre los artistas de caballete, sino en aquellos artistas que alcanzaron un especial grado de modernidad en sus dibujos e ilustraciones. Y ese es que va a ser en esta dimensión donde Gerardo Lizarraga pues adquiera un nombre propio. Junto con otras figuras, podríamos decir los pequeños maestros de la pintura navarra contemporánea, pero que gracias a estudios que se vienen realizando en los últimos años y entre los que hay que destacar sin duda alguna pues toda la labor realizada en torno a la figura que se está realizando en torno a la figura de Gerardo Lizarraga, son artistas que a día de hoy ya no son más conocidos y podemos verdaderamente valorar mejor su aportación. Hablo de figuras como Leocadio Muro-Urriza, hablo de figuras como David Álvarez o figuras como Gregorio Urzainqui, entre otros, donde también habría que enmarcar, lógicamente, ilustradores o artistas que también destacan en la ilustración, como pueden ser los propios Pedro Lozano de Sotés, Emilio Sánchez Cayuela Gucci o la gran artista Francis Bartolozzi, una artista que va a tener vinculación con el ámbito artístico navarro a partir ya de la Guerra Civil, puesto que, como saben, en los años 20 y 30 ella se sitúa en el ambiente artístico madrileño. Bien, pese a este conocimiento que teníamos de la obra de Lizarraga, de su presencia en el ambiente artístico local, lo cierto es que escaseaban estudios de conjunto que de algún modo lo situaran y pusieran, bueno, pues su nombre y apellido en el lugar que le corresponde. De hecho, no ha sido hasta recientemente, hasta hace poco tiempo, cuando verdaderamente hemos contado con trabajos de peso. Ha habido recopilaciones de artistas navarros en las décadas de los 80, algunas publicaciones en los 90, hablo del siglo pasado, que simplemente lo mencionaban, pero no le dedicaban la atención que le corresponde. No pasaba lo mismo con las publicaciones referidas a los artistas en el exilio, donde su nombre sí que era de algún modo mencionado en trabajos, por ejemplo, de Jaime Brihuega, en catálogos como, por ejemplo, Después de la Alambrada, el arte español en el exilio, donde es mencionado dentro de toda esa nómina de artistas en torno al exilio español. O también autores como Miguel Cabañas, que sí que aportaban algunos datos interesantes, sobre todo de su estancia, de su etapa en México.
Como digo, la bibliografía del arte contemporáneo en Navarra simplemente lo mencionaba. Y no fue hasta los trabajos de Francisco Javier Zubiaur cuando verdaderamente Gerardo Lizarraga empieza a cobrar protagonismo y a tener el papel que le corresponde. También su figura fue incluida en alguna exposición, como la titulada Pamplona Año 7, en la que se mostró la obra y el trabajo de artistas nacidos en torno a ese año, 1907. Gerardo Lizarraga nace en 1905, donde también se hizo una aportación a su figura, aunque hay que reconocer que sin duda, la aportación más importante, la que verdaderamente nos da una dimensión total de Gerardo Lizarraga, ya no solo como artista, sino como figura multidisciplinar, poliédrica, una verdadera esponja humana que absorbe todo lo que tiene a su alrededor y lo materializa en proyectos muy diversos. Esa aportación es la que corresponde a Blanca Oria y a ese documental estrellado con guión de Juan Zapater, que ciertamente es ya una bibliografía obligada para conocer la figura de Gerardo Lizarraga, a lo que se sumará esta exposición, la exposición actual en el Museo de Navarra y el catálogo, el texto que se ha realizado con relación a ella. Bueno, Gerardo Lizarraga nace, como digo, nace en Pamplona en el año 1905. Es el año en el que se autoriza la demolición parcial de la muralla de Pamplona, esa ciudad encorsetada, decimonónica, bueno, más casi decimonónica medieval, que llega hasta el siglo XIX. Es ahora cuando de algún modo empieza a abrirse a una nueva época. A través de los ensanches y a través de una cierta modernización que se va a ver en algunos aspectos, sobre todo, como diré, en el ámbito artístico que comentaré a continuación. Él nace en el seno de una familia pamplonesa, hijo de Eugenio Lizarraga y de Carmen Istúriz. Su padre, Eugenio, es político, empresario, una figura con una influencia en su momento. Debo decir que es natural de la localidad de Añorbe y bueno, esto me causa una gran satisfacción porque mi familia también es de Añorbe y resulta que hay ciertos vínculos familiares o de relaciones familiares entre nuestras familias, ¿no? Y por lo tanto, parece mentira que durante tantos años haya tenido a Gerardo Lizarraga al lado de casa de mis abuelos y que haya tenido que ser Blanca quien me ponga sobre la pista y me concrete, ¿no? Esta relación que la verdad me ha sido muy, muy satisfactoria y emocionante, ¿no? Bien, la Pamplona en la que Gerardo Lizarraga nace es una Pamplona en la que advertimos una serie de factores artísticos que son los que nos permiten hablar de una cierta transformación respecto a épocas anteriores. Decía Gaya Nuño que Pamplona, Navarra, había carecido de tradición pictórica desde el siglo XVI, pero que Baskonia se la construyó. No le falta razón, puesto que efectivamente la pintura vasca va a ser muy importante en la construcción de la pintura contemporánea en Navarra, aunque, hombre, desde el siglo XVI ha habido algo de pintura en Navarra. No obstante, sí que es cierto que va a ser a finales del siglo XIX cuando se van a formalizar una serie de factores que nos permiten hablar ya de un ambiente artístico, ¿no? La creación de centros de formación artística, como la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, una serie de proyectos de academias privadas que permiten a los artistas ampliar, continuar, complementar esa formación que reciben en la Escuela de Artes y Oficios. También una mayor implicación por parte de la Diputación, de los ayuntamientos, para fomentar la formación de los artistas concediendo becas, pensiones, que permiten a los artistas marchar fuera de Navarra, principalmente ir a Madrid, a la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, para ampliar su formación, para conseguir el título que luego les va a capacitar para la docencia artística, pero también pensiones que les van a permitir marchar al extranjero, marchar a París, marchar a Roma y entrar en contacto con estos centros cosmopolitas de modernidad que sin duda van a influir en su pintura y en su formación. Otro factor importante es la creación de una serie de mecanismos de promoción artística, certámenes, exposiciones, salas de exposiciones, las exposiciones también que se organizan en el Palacio de Navarra con las obras de los artistas pensionados por la Diputación. Es decir,
una serie de mecanismos que permiten a los artistas darse a conocer a la sociedad. Fundamental como factor, la aparición de una crítica de arte, una crítica de arte que deja de ser ya una simple crónica de exposiciones y se convierte ya en una acción reflexiva sobre el trabajo de los artistas, sobre la contextualización de su obra respecto a los movimientos artísticos del momento y que va a tener su plataforma en periódicos como Diario de Navarra, La Voz de Navarra, El Pensamiento Navarro, es decir, los principales rotativos de la ciudad y de la provincia. Y finalmente, como factor también, la aparición de una clientela artística que se va a interesar por adquirir obras a estos artistas que previamente se han formado, se han promocionado, han recibido el apoyo de la crítica de arte y que finalmente pueden vender su obra y en mayor o menor medida vivir de su trabajo. Bien, Gerardo Lizarraga va a participar de este ambiente artístico. Él va a ingresar en la Academia Ciega que tiene instalada el pintor Javier Ciega en Pamplona, una especie de atelier a la manera parisina. Javier Ciega ha estado en París y trae a Pamplona esta manera de aprender a través de la cercanía con el alumno, mostrarle trabajos, mostrarle técnicas que el alumno pueda copiar, incluso obras del maestro. Sabemos que Gerardo Lizarraga está en la Academia Ciega entre 1924 y 1925. Aquí les muestro una pintura de Julio Briñol, que pudo ser compañero de Javier Ciega en ese momento, donde vemos el ambiente de esta Academia Ciega. No es Gerardo Lizarraga el muchacho que aparece representado en primer término, pero bien podría serlo. Y es una obra interesante porque nos muestra algunas pinturas del maestro Ciga. Al fondo vemos Elizondo con escacha, las jovencitas de Elizondo, una pintura de colección particular que es del maestro Ciga. Creo que al fondo podemos intuir el panadero de Elizondo y sobre todo también pues esos modelados de yeso, esas esculturas que permiten al artista a través de la copia, del dibujo, de la pintura, pues sumergirse en el aprendizaje artístico. Bien, Gerardo Lizarraga ya una vez inicia su formación artística, decide continuarla y va a marchar a Madrid para formarse en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado. Haciendo o siguiendo el camino que siguen otros artistas navarros, también por estas fechas, como pueden ser Pedro Lozano de Sotés o Leocadio Muro Urriza, con quienes va a compartir alojamiento, piso en Madrid y con quienes va a tener una relación de amistad muy estrecha. A través de ese círculo de amistades, Gerardo Lizarraga también conocerá a Francis Bartolocci y tendrá ocasión también de conocer a Remedios Varo, una joven Remedios Varo que ya se ha sumergido en ambientes surrealistas de Madrid, que ha compartido tertulias en la residencia de estudiantes junto a García Lorca y Dalí y con la que va a iniciar pues, un noviazgo que finalizará más adelante en matrimonio. Precisamente con Remedios Varo va a marchar a París y lo va a hacer gracias a una pensión de la Diputación de Navarra. Tengo el expediente de su solicitud en la que él, en el año 1928, una vez ha terminado su formación en Madrid, que además ha complementado con salidas a la Sierra de Guadarrama, donde realiza interesantes labores como pintor de paisaje, una labor esta de época navarra española que se ha perdido, pero que luego va a recuperar en su etapa mexicana. Como digo, en el año 1928 decide solicitar a la Diputación una pensión, una ayuda económica para marchar a París. Esta vía, Pamplona-Madrid-París, va a ser habitual en algunos de los artistas contemporáneos a Gerardo Lizarraga. París ya ha sustituido desde hace tiempo a Roma como destino de los artistas. Además, ya no es el París bohemio del impresionismo, es el París del cubismo, del surrealismo, es el París de Montmartre, es decir, es el París donde de algún modo todos estos artistas tratan de emular esa figura totémica que es Pablo Picasso, ¿no? Y allí va a marchar en compañía además de Remedios Varo para formarse en ese ambiente artístico.
Bien, ya en este momento, en este contexto de formación, el artista también se ha promocionado, se ha dado a conocer en su ciudad. Lo hace en el año 1926 y 1928 participando en los certámenes literarios, científicos y artísticos que organiza el Ayuntamiento de Pamplona. En el de 1926 va a obtener un primer premio en la sección de dibujo, lo cual ya nos dice, nos deja clara cómo su orientación y su vocación artística va a ir muy dirigida hacia el dibujo. Al mismo tiempo, en el certamen de 1928 va a participar con algunos paisajes que ha realizado durante su formación en Madrid, pero va a ser en el año 1930 cuando Gerardo Lizarraga ponga su nombre y apellido en el panorama artístico pamplonés, cuando el Ayuntamiento de Pamplona le encarga el cartel de San Fermín. Vamos a ver, el cartel de San Fermín, que a día de hoy, bueno, habría que debatir sobre este tema, creo que a día de hoy ha entrado en un callejón sin salida o lleva un tiempo en un callejón sin salida a través de una gráfica, de unos colores que de algún modo lo comprometen demasiado, aunque en los últimos años ha habido algunas interesantes aportaciones. Hay que decir que el cartel de San Fermín en estos años, hablo de las décadas del 20, décadas del 30, es el gran escaparate artístico. Es decir, ser el autor del cartel de San Fermín significa grabar tu nombre en el ambiente artístico pamplonés del momento. Pero es que además en estos años el cartel de San Fermín ha dejado de ser un cartel a la manera decimonónica y se ha convertido en un verdadero cartel gráfico, en un verdadero cartel moderno. Perdón. Y lo viene haciendo ya desde hace algún tiempo, En el año 1927, Salvador Bartolozzi, otro artista exiliado, padre de Francis Bartolozzi, realiza este magnífico cartel donde vemos una estética totalmente diferente, vemos un modelo, además de figura, que no tiene nada que ver con esos carteles, que en realidad eran carteles taurinos, pero adaptados de algún modo pues, a la circunstancia de la fiesta pamplonesa, son carteles modernos. Lo mismo pasa con este cartel de Gerardo Lizarraga de 1930 o pasa con algún otro como este de Leocadio Muguruza de 1932. Estamos, como digo, en un contexto de verdadera modernización, de la que va a formar parte Gerardo Lizarraga. Bien, Gerardo Lizarraga, como digo, y Remedios Varo están en París, tienen ocasión de conocer el ambiente parisino y toca el momento de regresar y Pamplona, digamos, se le queda ya pequeño a Gerardo Lizarraga y seguramente también el matrimonio, bueno, la pareja decide buscar otros lugares donde poder desarrollar de un modo más preciso esa modernidad artística que no encaja con otras latitudes, ¿no? De manera que se van a instalar en Barcelona. No es casual que sea Barcelona la ciudad a la que vayan. Barcelona en esos momentos, estamos en la década de los 30, es un verdadero hervidero de surrealismo. Tenemos en Barcelona uno de los momentos de mayor auge del movimiento surrealista. Y Remedios Varo, que es un artista que ya tiene un claro perfil surrealista en ese momento, pues de algún modo también va a encontrar en esta ciudad su lugar de encuentro, sobre todo en torno al grupo lógico-fobista con el cual va a participar. Y Gerardo Lizarraga ve también en Barcelona un lugar donde poder desarrollar verdaderamente su vocación y todo su hacer. Que ya no solo se va a limitar a la pintura y al dibujo, sino que va a entrar de pleno en el ambiente del cartelismo, de la propaganda y de la difusión. Ambos van a contraer matrimonio en 1932 en San Sebastián. Como saben, se van a separar como pareja unos años más tarde, luego volveré a este tema. Y en Barcelona, como digo, Gerardo Lizarraga va a comenzar a trabajar en numerosos proyectos. Y es aquí donde verdaderamente, digamos que decía Enrique Zubiri, refiriéndose al escultor Ramón Arcaya, le aconsejaba, y esto está publicado en la prensa del momento, que si quería continuar su labor artística,
se marchara de Pamplona porque había ambientes castrantes para los artistas, ¿no? Bueno, pues en cierto modo, esto es un ejemplo de que cuando un artista va a un lugar, a un ambiente adecuado, verdaderamente puede llegar a estallar, ¿no? De algún modo, y a desbordar con toda su creatividad y con toda su buen hacer, ¿no? Y el caso de Gerardo Lizárraga de Barcelona es buen ejemplo de esto. Barcelona es un entorno artístico que motiva al artista, que le impulsa a explayarse y a indagar en terrenos novedosos que no se limitan, como digo, únicamente a la pintura, al caballete o al dibujo, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de todo el tema de la propaganda, de la ilustración. Gerardo Lizárraga va a entrar a trabajar a la sucursal barcelonesa de la Walter Thompson Company, donde va a desarrollar muchos proyectos en el campo del diseño. Pero también su compromiso sindical va a materializarse al ser uno de los fundadores en 1936 del Sindicato de Dibujantes Profesionales de Barcelona, adscrito a la UGT. Los años de la República son un verdadero vergel cultural y en estos años Gerardo Lizárraga va a realizar una labor importante que además se va a ver intensificada con la Guerra Civil en toda esa labor de propaganda y de difusión en la que Gerardo Lizárraga tiene un papel protagonista en este entorno, en este contexto. Él, en el momento de la Guerra Civil, va a trabajar además como cartógrafo del Ejército Republicano y va además a colaborar o a ser un activo del proyecto Ediciones Antifascistas, como asistente del realizador Manuel Ordóñez de Barraicúa, con el cual va a colaborar en alguna película, en algún documental. Gerardo Lizárraga, para que veamos su capacidad de trabajo, que no solamente, como digo, se limita a la pintura, al dibujo, va a realizar proyectos de escenografía, como este para la obra teatral Pedro Mari, que fue estrenada en el Liceo de Barcelona en 1937. No voy a entrar mucho en su labor cinematográfica, pero sí me parece muy interesante y que da una clave del perfil que tiene Gerardo Lizárraga en ese momento. El proyecto Don Do Re Mi Fa Sol La Si Do, una película surrealista, en cierto modo pionera del propio movimiento surrealista, de la que da noticia Miguel Lluch en sus memorias. Sobre este tema, entiendo, se hablará más adelante. Otro proyecto que me parece interesantísimo, y aquí yo me declaro fan absoluto de la película de Edgar Neville, La Torre de los Siete Jorobados, con lo cual se podrán imaginar la sorpresa que me dio conocer a través de Blanca Oria que Gerardo Lizárraga había ya planteado en los años 30 la adaptación al cine de esta novela de Emilio Carrer, que tenía incluso ya un proyecto o un cartel editado e incluso proyectos, bocetos de personajes y de escenarios, los cuales, por cierto, recuerdan mucho a los que luego va a utilizar Edgar Neville ya en los años 40. Por lo tanto, Gerardo Lizárraga es un verdadero pionero con este proyecto de adaptación al cine de esta novela, proyecto que queda cae en saco roto y que más adelante desarrollará Edgar Neville. No exactamente, no quiero decir que haya habido un plagio de Edgar Neville, pero hombre, hay algunos elementos que lógicamente nos hablan de que pudo conocer estos materiales y que pudieron inspirarle pues, algunos escenarios e incluso algunos personajes. Bien, estamos en el contexto de la Guerra Civil, 1936-1939. Gerardo Lizárraga en la Guerra Civil está muy implicado en la lucha antifascista, en el bando republicano y, lógicamente, el avance de las tropas rebeldes, el final inevitable que va a tener la contienda, le hacen tomar una decisión. Regresar a Pamplona es inviable. Es totalmente inviable. Ojo que habrá artistas que sigan este camino. Por ejemplo, Pedro Lozano de Sotés, que ha sido colaborador por la prensa republicana en Madrid, a través de Valencia va a regresar a Pamplona y se va a instalar en Pamplona profesionalmente
convirtiéndose en uno de los artistas más prolíficos durante los años del franquismo. No en vano, él es el autor del cartel que realiza para la exposición de artistas navarros del año 1940, organizada por la Jefatura Provincial de Propaganda y patrocinada por la Excelentísima Diputación de Navarra. Es decir, hay artistas que sí pueden retornar, pese a su pasado colaborador con la República o con la prensa republicana, sí que pueden retornar a Navarra. Algo parecido pasará con Emilio Sánchez Cayuela, otro artista navarro que está en Madrid durante la República colaborando con el altavoz del Frente y que tras la Guerra Civil, bueno, pues va a retomar una normalidad tanto en Madrid como en Pamplona y va a trabajar sin mucho problema, ¿eh? Es decir, pero Gerardo Lizárraga, quizás también pues porque la Guerra Civil se cebó en algunos lugares de una manera muy especial, siendo Barcelona uno de estos lugares, el ser republicano en Barcelona quizás tenía unas connotaciones mayores y Gerardo Lizárraga toma la determinación de no regresar a ninguna zona bajo el dominio franquista y prefiere optar por exiliarse, por marchar, cruzar la frontera. Una decisión sin duda difícil y dura para el artista. Quería decir además que bueno, durante el franquismo, por lo menos lo que es en Pamplona, sí que se pudo volver a una cierta normalidad. Vamos a utilizar este término que está tan de moda, esa nueva normalidad. Una normalidad diferente a la anterior, pero que de algún modo permitió a los artistas continuar con su labor. Incluso artistas que habían sido presos durante la Guerra Civil, como Javier Figa, pudieron volver a desarrollar proyectos como su academia, que vuelve a reabrir, aunque sí que es cierto que la experiencia de la cárcel fue muy determinante para Javier Figa y se nota en su pintura y en su vida posterior, ¿no? Digamos. Pero, como digo, Pamplona retomó una cierta normalidad. El no haber sido frente de batalla, haber sido vanguardia. Sabemos que hubo una acción represiva muy fuerte en Navarra. Pero digamos que determinados agentes culturales que se establecieron en Pamplona y en Navarra permitieron que la vida artística continuara con una cierta normalidad, aunque hubo artistas que, como digo, tomaron la determinación de marcharse, de irse al exilio y de no regresar, como es el caso de Gerardo Lizárraga. Bien, volvemos a su decisión. Gerardo Lizárraga cruza la frontera y lo que es una marcha para huir de la situación que se está estableciendo en España se va a convertir en una cárcel, porque Gerardo Lizárraga va a acabar viviendo unos años en los campos de refugiados, que en realidad tienen en ocasiones más campos de concentración que de refugiados, de las costas, de las costas francesas. En concreto, va a estar en los campos de refugiados de Agde, de Clermont-Ferrand y. Perdón, se me ha ido el nombre del primero de los campos de concentración, ya me vendrá. En tres campos de concentración en los cuales Gerardo Lizárraga va a formar parte de eso que se ha denominado como la cultura de las arenas. Es decir, esa labor que van a realizar muchos refugiados, muchos artistas que se van a encontrar en estos campos y que se va a materializar en cartas, en fotografías, en testimonios, documentos, dibujos, que nos van a dar una buena cuenta de lo que fue la realidad de estas personas en dichos espacios. Gerardo Lizárraga verdaderamente sufrió una época muy dura que se advierte no solo en sus dibujos, sino también en testimonios personales que expresan el dolor, el desamparo, la desconfianza hacia el futuro, una cierta caída a un pozo de desesperación que va a dar de algún modo cuenta de ese estado personal
en el que se sumieron muchos artistas y no solo artistas, lógicamente, muchas personas, miles de personas que terminaron en estos campos, huyendo de una situación y terminando en otra situación que desde luego no fue la que se esperaba. Gerardo Lizarraga pasa por ser uno de los artistas que de un modo más emocional y visceral nos ha dejado expresión de esa realidad de los campos de concentración. Argel-sur-Mer, es el primero de estos campos de concentración. Gerardo Lizarraga fue extraordinariamente prolífico. Su faceta artística no quedó aparcada. Él, de una manera rápida, y eso lo vemos en sus dibujos, que además están fechados y localizados en los diferentes campos de concentración, él va desde el primer momento, a dejar constancia de esa vivencia. Y lo va a hacer, desde mi punto de vista, con una enorme creatividad, porque no solamente se va a centrar en el aspecto dramático, sino que incluso va a dejarnos algunos dibujos, algunos diseños en los que se advierte un cierto carácter o tono humorístico, ¿no? De hecho, su obra en los campos de concentración se puede dividir en tres bloques, ¿no? O podríamos proponer una división en tres bloques. En primer lugar, retratos de tipo humorístico, donde retrata a oficiales, a compañeros, de una manera muy especial a oficiales de esos campos que retrata de manera oronda o de manera infantil. Son retratos de los primeros tiempos como persona que se encuentra en estos campos de concentración, en los que todavía no se advierte un desasosiego existencial, el cual sí que se va a empezar a mostrar a medida que su cautiverio avance y sobre todo a medida que vaya alejándose de la frontera hacia el norte. Primero, como digo, en ese campo de concentración de Argel-sur-Mer, posteriormente en Agde y más tarde en Clermont-Ferrand. Este alejamiento de la frontera, esta prolongación en el tiempo del cautiverio, ese futuro cada vez más incierto, va a tener una clara expresión en el tono de sus dibujos. Hay una parte también de esos dibujos que podemos denominar expresionista. Dibujos que están realizados desde lo que puede llamarse el yo objetivo, el artista que representa lo que ve tal como es. Retratos de compañeros, algunos de los cuales tienen uno a la izquierda que está firmado en Argel-sur-Mer, que mantiene una estética parecida a esos trabajos que él ha realizado anteriormente, como este del año 1920, que pertenece a la colección del Museo de Navarra, pero como digo, ese tono se va acentuando, se va volviendo más expresivo en trabajos a medida que avance el tiempo, como este retrato firmado el 15 de abril de 1939 o este magnífico escena de Barracón, donde vemos una figura tumbada en un barracón con celdas con paredes y tabiques de madera desastrada. Donde yace un cuerpo en el suelo junto a un cubo, una especie de expresión de esa degradación humana que él puede contemplar en estos campos. Pero van a ser sobre todo los dibujos que él realice y que podríamos situar en este tercer grupo, los dibujos que él realiza desde el yo subjetivo, es decir, el yo emocional, el yo interno, interior, que los que nos dejen una mayor expresión de lo que padece y lo que siente el artista durante su cautiverio. Unos dibujos en los que se advierten los ecos trágicos del Sans de Maldoror, que él tiene ocasión de leer en París y que es un texto que fue reivindicado por los surrealistas. Voy a leerles un texto que he elaborado para el catálogo de la exposición y que de algún modo bueno, reflexiona sobre lo contenido en estos dibujos. Dibujos de una agonía explícita,
realizados por quien ve la tortura con el recuerdo del dolor enquistado, la deformación física y existencial, cuerpos esqueléticos de vísceras colgantes, seres antropomorfos de rostros cadavéricos tocados de tricornio y armados que acosan a mujeres tendidas y expuestas en campos de vallas y alambres, o que se adentran en lugares ignotos, seres con rostros más que retratos, auténticos gritos de desesperación humana, cuerpos masculinos y femeninos descoyuntados, atravesados por alambres, figuras femeninas que se yerguen dolientes en entornos cavernosos, manos de brazos huesudos que parecen aferrarse a la esperanza, cautivos, oprimidos por el peso de una injusta ley que les condena al cadalso, o máquinas concebidas para la tortura, erigidas sobre chapa metálica y construidas con las mismas maderas que las que erigen los barracones y que siegan la vida como una navaja. La madre tierra, cercada con alambre de púas, resignación ante la muerte. ¿Me van a permitir un segundo? No leo bien. Fíjense, Gerardo Lizárraga no solo nos dejó dibujos, también nos dejó reflexiones sobre esos dibujos, impresiones. De algún modo hizo una especie de guión, imagen de su cautiverio. Y este texto que acompaña el dibujo, la madre, tierra alambrada, me parece que es muy expresivo de lo que les comento, ¿no? De ese tono de desesperación que, bueno, subyuga al artista en estos momentos y que de algún modo lo acostumbra a esa situación terrible que él está viviendo. La muerte llegó a tener raíces, fue tan familiar que su rostro llegó a no ser desagradable. Creo que cuando una persona llega a afirmar esto, es muestra de la situación extrema a la que se enfrenta y situación extrema que él vive, ¿no? Y que él tiene ocasión de contemplar, no solo en su persona, sino en el resto de personas que le rodean. La obra de Gerardo Lizárraga, esta obra, estos dibujos que se pueden ver en la exposición en el Museo de Navarra, de algún modo no es ajena a la tendencia que caracteriza a estos artistas del exilio. Les voy a leer una cita de Jaime Brihuega, del catálogo de la exposición Después de la Alambrada, el arte español en el exilio, que reunió la obra de muchos artistas exiliados. Lástima que no tuvo un espacio específico para Gerardo Lizárraga, pero sin duda todo lo que estamos haciendo lo va a situar en el contexto que le corresponde, pero como digo, esta cita creo que encaja muy bien con lo que representa la obra de Gerardo Lizárraga, que al mismo tiempo identifica a mucha obra de la que hacen los artistas en el exilio, en este contexto del que estamos hablando. Crispación expresionista, cromatismo sucio o sombrío, o cierta mímesis melancólica fueron sus adjetivaciones más frecuentes, aunque tampoco faltaron algunos escoramientos hacia señas de identidad surrealistas. Expresionismo y surrealismo, esos son los dos ingredientes que caracterizan la obra de muchos de los artistas del exilio español. Hemos visto en las obras anteriores lo que podría ser la tendencia expresionista, pero donde advertimos también esos matices surrealistas que en ocasiones nos recuerdan a formas orgánicas, deformadas, de aspecto daliniano, como podemos ver, por ejemplo, en estos dibujos que tenemos aquí y que corresponden también a este contexto. Ese surrealismo blando daliniano, ¿no? Un poco de formas orgánicas, de objetos, rostros deleitosos, espesos, orgánicos, ¿no? Que de algún modo pues, caracterizan la obra, como digo, de Gerardo Lizárraga en estos momentos. Bien, no todo fueron, no, so, o no, no solo fueron dibujos los que realizó Gerardo Lizárraga durante su cautiverio. Gerardo Lizárraga no pudo pasar por alto su faceta creativa y él formó parte de los llamados barracones de la cultura.
Se sabe que los artistas en los campos de concentración se reunían, se agrupaban, formaban talleres, formaban reuniones donde aprendían unos de otros, donde enseñaban a dibujar, enseñaban a escribir, enseñaban literatura. Es decir, existía un ambiente cultural que era el propio de ellos, el que ellos también, lógicamente, habían vivido y traían y llevaban a los lugares en los que se encontraban. Gerardo Lizarraga fue un activo de este ambiente cultural, de esta cultura de los barracones. Sabemos además por alguna noticia documental, por ejemplo, hay un testimonio muy interesante de Lola García Jaurrieta, que incluye Javier Zubiaur en una de sus publicaciones sobre el artista, que Gerardo Lizarraga ejerció de fotógrafo casual, ocasional, en el campo de concentración y que incluso tuvo pues, un detalle importante con esta mujer y una compañera, facilitándoles un contacto con uno de los oficiales del centro para poder entrar en el servicio doméstico de este oficial y así poder salir del campo de concentración. Gracias a ese detalle, Lola García Jaurrieta recuerda en sus memorias la figura de Gerardo Lizárraga y nos da noticia de este hecho, ¿no? Pero lo que les quería comentar, y seguramente Juan Zapater y Blanca incidirán más en este aspecto, es en estos 3 segundos de metraje que cambiaron la vida de Gerardo Lizárraga. Gerardo Lizárraga se encuentra en una situación muy, muy delicada. Se encuentra en un campo de concentración muy al norte de Francia, en un momento en el que la sombra del nazismo está avanzando. Su vida realmente corre peligro, como la de muchas personas que se encuentran en estos campos de concentración. Y un azar, una casualidad, un hecho casi, no sé si llamarlo milagroso o cómo denominarlo, hace que un día Remedios Varo, que todavía es esposa de Gerardo Lizárraga, acompaña a Chiqui Weitz en París a ver un documental sobre los campos de concentración, un documental en el que ha colaborado Chiqui Weitz, y en uno de esos momentos del metraje, Remedios Varo repara en esta escena, en esta imagen, y reconoce a el que todavía es su marido, Gerardo Lizárraga. Lógicamente, Remedios Varo va a iniciar una serie de gestiones procelosas para conseguir sacar a Gerardo Lizárraga de ese campo de concentración y devolverle a la libertad. Disculpa un momento, Sí. Iñaki. Tendríamos como 5 minutos. Hay algunas preguntas que te quieren plantear y Vale, respetamos. me Bueno, estoy quizás centrando demasiado de en otra entusiasmo. parte y mucho entusiasmo, sí. Bueno, no obstante, creo que era la parte más importante de toda mi intervención, ¿eh? Los dibujos del exilio, los dibujos de los campos de concentración. Lo demás lo podrán desarrollar de hecho, le comentaba antes que mucho de ello está sacado de ese documental estrellado, con lo cual mi aportación en los años mexicanos, y aparte seguramente Xavier Lizárraga hizo una aportación muchísimo más interesante de lo que yo pueda hacer. De manera que bueno, puedo ir un poco concluyendo. Tenemos a Gerardo Lizárraga ya fuera del campo de concentración. Él se va a instalar en Marsella. En Marsella va a exponer en el año 1941, 1942, es de suponer que conseguirá algo de dinero. Decir que el mercado artístico francés se han visto algunas obras de Gerardo Lizárraga, algunos dibujos, por lo tanto, Gerardo Lizárraga, bueno, vendió o por lo menos difundió su obra en este mercado francés. La cuestión es, a la que quería llegar es que él, tras exponer en Marsella, obtener algo de dinero, bueno, le llega el momento de tomar una determinación y es la de qué hacer. Es decir, quedarse en Francia, una Francia que, como digo, la sombra del nazismo se encuentra bastante, bastante avanzada, no es el mejor lugar. Desde luego, regresar a España tampoco lo es, ninguna opción es buena. Y por lo tanto, él va a hacer como tantos otros artistas españoles, va a optar por el exilio. Y el exilio sudamericano o centroamericano. En concreto, él optará por México y lo va a hacer a través de una ruta que es bastante habitual, Marsella, Casablanca, Veracruz,
embarcado en el barco Niassa, llegará a México el 13 de junio de 1942. Sí que quería, y esto voy a hacer una pasada de rápida, sí que me gustaría incidir en, por lo menos en dos cuestiones. Voy a robar muy pocos minutos. La primera, cómo Gerardo Lizárraga consigue rehacer su vida en México. Consigue integrarse en el rico ambiente cultural español que hay en México, donde hay muchos compatriotas suyos, Aurelio Arteta, José Barbazano, Salvador Bartolozzi, Ramón Gaya, etcétera. Consigue retomar amistades. Por ejemplo, en esta foto, esta es la foto de la boda de Chitty Weiss y Leonora Carrington, y él aparece, Gerardo Lizárraga es el que está más a la izquierda, aparece junto, por ejemplo, a Remedios Varo, que ya no es su mujer, ella ha rehecho su vida, pero Gerardo Lizárraga va a mantener una estrecha relación con ella y con muchos de los artistas españoles en el exilio. Decir también que él va a ser un activo muy importante de la vida cultural mexicana. Va a presidir el Círculo de Bellas Artes, va a participar en la creación del Ateneo Español de México y va a ser un gran colaborador del Centro Vasco en México. De esto hablará seguramente más adelante. Va a retomar la pintura de caballete en los años 40, va a empezar de nuevo a pintar paisajes, lo cual es verdaderamente importante. Se va a influir además por el arte mexicano, por temas nativos o temas relacionados con el costumbrismo mexicano, también con la pintura mural, ¿eh? Y a lo que quería llegar es a esa colaboración que realiza con el Centro Vasco de México, donde va a realizar esta magnífica decoración del salón comedor, donde va a retomar toda esa estética de estilo cubista moderno que va a caracterizar buena parte de su trabajo en estos años, décadas de los 50 al final de su vida, y donde va a reproducir, va a traer, bueno, pues todos estos tipos de la cultura vasca que, por supuesto, también significan o son una manera de volver a su tierra, como era muy habitual. Exiliados. Bueno, he llegado al final de las imágenes. Siento si me he extendido demasiado, pero bueno, quería dar una visión completa de, por lo menos, de esos dibujos de los campos de concentración y de esa importantísima aportación que Gerardo Lizárraga hace a lo que se ha denominado la cultura de las arenas, tan importante para recuperar la memoria de todas estas personas que sufrieron las consecuencias del exilio y de los campos de concentración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Realmente ha sido una exposición vibrante, ¿no? Donde se ha visto, bueno, pues la pasión, ¿no? Que te genera Gerardo y, bueno, desde luego creo que ha sido interesantísimo. Es verdad que es el deber penoso del moderador tener que andar controlando los tiempos porque podríamos efectivamente seguir, ¿no? Y todos vosotros presentes esta mañana y qué decir de Xavier. Pues seguramente tenéis muchas cosas que hacer, incluso creo que los diálogos también van a permitir a lo mejor que retomemos algunos de los aspectos que has tenido que pasar un poquito más rápido. Yo también, además de que Blanca, Juan o Xavier, si tienen interés, luego pueden intervenir, yo voy a pasar a alguna de las preguntas que ha llegado por aquí o comentarios, uno de ellos, Pello Fernández Ollaregui, buen conocedor de CIGA, más bien hace un comentario en el que nos comenta, le gustaría resaltar la influencia, creo que ya se ha hablado sobre ello, la influencia y la relación de CIGA y Lizárraga. Los dos comparten la represión en el mismo tiempo, mientras CIGA está haciendo los dibujos de la cárcel. Y Lizárraga los campos de concentración donde describen las escenas carcelarias, aunque Lizárraga sublimara este dolor a través del surrealismo. Hay otra, bueno, otro comentario muy interesante, excelente exposición, gracias por compartir de uno de los asistentes. Me dicen también si es posible que detengas el compartir la pantalla para que volvamos a la visión de panel. Sí. Y bueno, si quieres hacer algún comentario o yo también nos planteo, estas son las que yo he recibido hasta ahora, ¿eh? No sé si hay por ahí otra. Vuelvo al PowerPoint. ¿Perdona?
Sí, Marian, ¿le puedes instruir un poco, por favor? Sí, no, en la parte superior, arriba, de tener Vale. compartir pantalla. Hay un botón Vale. rojo. Sí. Ah, vale, Eso, sí, estoy en detener. ello, sí. Así tenemos ya. Vale. Es, a ver, no, no, detener. Perdón, ¿eh? Detener en la parte superior. Hay un botón para detener Ah, la. detener, perdona, perdona. Detener. Detener el uso compartido, vale. Eso es, ya Perdón, está, ya tenemos bien. Gracias. Muy bien, pues entonces estaba ese comentario, si quieres añadir alguna cuestión, el tema está Sí, arrancado bueno, y. sí, respecto al comentario de Pello, que además es el experto en la obra de Ciga, efectivamente, Javier Ciga y Gerardo Lizárraga comparten no solo el aprendizaje, la verdad es que Ciga es un referente de la cultura artística, tanto antes como después de la Guerra Civil. Por su estudio pasaron prácticamente todos y todas las artistas del momento, ¿eh? Y de él recuerdan o tienen un recuerdo importante en su formación. Y efectivamente, Javier Ciga, bueno, fue hecho preso durante la Guerra Civil por una acusación de colaborar con los rebeldes, y estuvo varios años en prisión y en ese tiempo dejó algunos dibujos de compañeros de celda, donde él, bueno, pues es lógico pensar en un artista que necesita expresarse, necesita dibujar y además tiene esa idea y esa sensación de obligación de dejar constancia de su momento, ¿no? Y Ciga es uno de los grandes cronistas de la Navarra de su tiempo y su paso por la cárcel, pues no fue, bueno, no está bien decirlo, desaprovechado. Nunca se aprovecha un paso por la cárcel, pero quiero decir que él aprovechó esta situación también para dejarnos importantes dibujos que efectivamente entran también dentro de lo que es bueno, pues una cultura en torno a las experiencias en torno a la guerra civil, ¿no? Sí. No sé si hay alguna otra. Yo no tengo aquí más preguntas. Yo no sé si Xavier o Juan o Blanca, si tenéis algo o si no. Bueno, vamos a estar a lo largo de la mañana juntos, o sea que pueden surgir en. A ver, ahora ha sonado esto, no sé si. Vale. No, bueno, pues entonces en el siguiente diálogo seguro que nos podemos encontrar. Sí, un comentario. Xavier, venga, adelante. Yo nada más quería decir lo de que Remedios fue al cine con Emerico Vaz, Chiqui Vaz, que luego se casó con Leonora. Esa es una de las muchas versiones. Hasta donde yo sé, Remedios y mi padre conocieron a Chiqui en México. Ella fue, unos dicen que con Benjamín Peret, otros dicen que con quién sabe quién. Y entonces cuando a mí me contaban, y me lo contó Remedios, que cuando una reunión que tuvieron ya en México, la gente contando anécdotas, ella dijo que había visto que mi padre estaba en un campo y entonces fue y sacó la foto que había tomado de esa película. Y entonces fue cuando Emerico, conocido como Chiqui, dijo, esa foto la tomé yo, porque Emerico iba como reportero, como fotógrafo de reportero, siendo amigo de Robert Capa, porque finalmente él fue el creador de la maleta mexicana. Entonces, creo que hay ahí, no está muy claro. Yo he Bueno, tenido varias versiones. pero si fue Remedios Varo quien en el cine vio, Sí, eso es cierto. ahora Vale. que yo sepa, no lo sacó, pero sí se enteró dónde estaba. Ah, vale. Vale. Nunca se divorciaron, ¿eh? Por cierto. Sí, tenía ese dato, sí, es verdad. Bueno, así perfilamos de un modo más claro las circunstancias, ¿no? Porque no deja de ser, no obstante, muy providencial. En cualquier caso,
el haber tenido ocasión de localizar a una persona que estaba en una situación muy delicada y bueno, pero sí se puede decir que ese hecho fue de algún modo el que permite la liberación de Gerardo Lizarraga y que vuelva a su vida una vez ya marcha a México. Eso sí se puede afirmar. No sé si se fue la liberación, pero sí por lo menos que ella ya supo dónde estaba y Claro. cuando mi padre sale, no sé cómo sale realmente, se reencuentran ya en Marsella. Vale. No he tenido ocasión de hablar del interesantísimo episodio de la película Fiesta. Entiendo que nos hablarán, pero me parece también muy, muy interesante pues bueno, echar mano de Gerardo Lizarraga para esa ambientación, para darle esa verosimilitud, ¿no? A esa Pamplona pasada un poco por un filtro diferente, pero que no deja de ser interesante, ¿no? Y toda la labor que realiza como cartelista. Bueno, como apoyo gráfico, ¿no? A esa película es muy interesante, ¿no? La temática taurina, que yo creo, no sé, salvo el cartel de San Fermín y esos carteles que realiza para la película, no sé, yo no tenía mucha noticia. Yo creo que todos los dibujos que hace deben estar en ese contexto, ¿no? En torno a la película Fiesta, y también es interesante, ¿no? El resaltar esa versatilidad que tiene Gerardo Lizarraga, pues para asumir proyectos, pues verdaderamente variopintos. Y bueno, no sé si ha quedado o lo he dejado claro o no, pero es una figura, yo creo que versátil, es decir, es la definición de Gerardo Lizarraga. Gerardo Lizarraga, cuando he dicho que es una esponja humana, es que es eso, es una persona que va ya donde vaya, va a asimilar, absorber tendencias, estilos y lo va a plasmar en una variedad de formatos que para el ambiente artístico pamplonés es algo desbordante, ¿no? O sea, por eso esta dimensión creo que era importante destacarla. Es un artista inusual para el ambiente, desde luego, artístico pamplonés. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.